Perú sufrió un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter, dejando cuatro heridos y 867 damnificados. El terremoto ocurrido en la madrugada de este domingo dejó de momento 220 viviendas afectadas, de ellas 75 completamente destruidas, además de siete iglesias y tres establecimientos de salud. El presidente de Perú, Pedro Castillo, viajó al municipio de La Jalca, en la región de Amazonas, que parece ser la población más afectada, con numerosas construcciones derruidas, entre ellas la torre del campanario de la iglesia de Jalca Grande, un edificio de la época colonial.